Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Estamos en un sitio súper guapo. Fíjate qué pedazo de coles, ¿eh? Qué pedazo de coles. Bueno, pues un sitio súper guapo que es, se llama Verdulea. Si no me equivoco, Verdulea es la casa. Que ahora vamos a pasar al lado. Vamos a bordear por el lateral. Vamos hacia allá. Hacia más o menos meternos un poquito así rodeando el doradillo. Y se supone que vamos como detrás de ese montículo, creo, más o menos, no estoy seguro, ¿eh? Y bueno, Montseny está por ahí arriba, pero no vamos a subir, lógicamente. No va a dar tiempo, imposible. Pero sí que vamos a lo que es al Turó, ¿eh? A los picos. Estoy a las agudas. Bueno, pues el burrico este se ha arrimado un poquito, pobre. Pequeño. Bueno, vamos a seguir. ¡Para adelante! Si miráis en el Google Maps, buscáis Verdulea, en Del Montseny, veréis que este tractor, tal como está el tractor ese, igual, yo creo que es que lleva ahí tiempo, creo que es que lleva tiempo ahí parado, porque sale igual en el Google Maps, sale el tractor en el mismo punto que está. O sea que yo creo que, no sé, o es que siempre lo aparcan ahí, al final pues siempre sale ahí. Ya lo tengo, ya está, me lo he cuadrado. Me pongo aquí en el... en la señal esta que pone Hualva y tengo que mirar al norte, fijaros, marca norte para acá y el camino es norte, ¿eh? Ya me lo memorizo, tengo que ir al norte, si no iría al este, que es el otro camino más o menos, ¿eh? Vista guapa, ¿eh? Hostia, ahí tengo la división. Eso no sé lo que es, ese pueblo de abajo no sé lo que es. Puede ser que San Celón y Hualva, no lo sé. No lo sé, podría ser Hualva quizás, no lo sé. ¿Eh? Un montón de montañas altas por allí ya, ¿eh? No sé si es la zona Montnegre o es más alto todavía, no lo sé. Vale, pues fijaros que aquí hay una división. Estamos que el camino nos lleva para acá, pero aquí hay una división que me dice, mira, Riera de Hualva, Santa Fe, o sea que... que tengo que tirar por aquí, a la fuerza, por el camino este. O sea, eso es un camino, pero tira más para abajo. Este tengo que coger este, que es el que me indica. Y si lo miro por el otro lado, ¿veis? Me dice Hualva, para allá, para la izquierda. O sea que, nada, vamos a coger pues lo que nos dice. Camino guapo. Mira, mira, está guapillo. No sé si luego en la ultra... hoy, no, hoy he estado, ahora os contaré. Mira, aprovecho que aquí hay que andar, os puedo explicar. He estado apuntándome a la Ultra del Montseny, salen 84 kilómetros y 4.650 positivos o algo así. ¿Vale? Mira, aquí otro camino, a ver qué pone aquí. Mira, este ya es el oficial, ¿eh? Fíjate, Hualva a la derecha. Por aquí para abajo. Que seguro que eso va igual al final, pero bueno, es como un atajo o algo así. Y Riera de Hualva, Santa Fe, para allá, que es por donde vamos a coger. Que fijaros, ya tenemos ahí cerca el Montseny, ¿vale? Que ese no es, creo que ese no es, estaré un poco más detrás. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, no lo conozco tanto desde este lado. Nada, hay que acordarse cuando bajemos que hay que coger aquí Hualva a la derecha, Hualva a la derecha. Está bien indicado, pero hay que acordarse, porque por ahí vete a saber a dónde voy. Y esto es camino, guau, camino... esto es una autopista, para los que hacemos trail. Esto es una autopista total. Arenilla fina. Ahí parece que se va estrechando.
Venga, un orejón porque no lo hemos ganado. Mira, por si necesita uno agua, no sé si será buena, se supone que sí. Pero mira, si necesitas agua, esta es la riera esa que le llaman Riera de Gualba. Por eso ponía la indicación eso. Seguro que esto es el río que va a Gualba. El río de Gualba, seguro. Ahí se oye bastante catarata. A ver. Vale. Bueno. Bastante salvajillo aquí ya. Está lleno de zarzas. ¿Y por dónde es el camino? Hostia, mira, pasa por ahí. Hostia. Pues mira, esto no lo conocía yo, ¿eh? Que había que pasar un río. Está interesante. A ver. Que quiero pasar sin mojarme, porque está el agua bastante fría en esta época. No es cuestión de mojarse. Pues mira, por aquí para adentro. Santa Fe, Riera de Gualba. Bueno, Riera de Gualba ya estamos. Por eso pone Riera de Gualba encuadrado, porque no vamos a ninguna parte. Está aquí, me imagino, ¿eh? Y nada. Por ahí nada, por aquí tiene que ser. Bueno, guapo, ¿eh? Bastante guapo. Vamos a salir a un camino más ancho. Está guapo, pero mira, vamos a salir. No, no lo sé. A ver a dónde salimos. Bueno, no, más ancho no. A ver. Ostras, aquí que está atento, ¿eh? Mira, hay un pivote en triángulo aquello. Hay que acordarse de que por aquí no, ¿eh? Aquí se para acá. Hostia, pues. Hay que tenerlo presente, ¿eh? Bueno, porque sube un poco por el lado que no era, pero Santa Fe para adelante, Gualba a la izquierda. Vale. Y Gualba Pelsuro-Gros. Pelcol de Ses Figueres, eso es otra cosa, vale. Tenemos que ir a Pelsuro-Gros. A la izquierda luego a la vuelta. Vale. Pues venga, por aquí. Y hay una presa. Hay una pequeña presa aquí, ¿eh? Bueno, una presa guapa, ¿eh? Mira, mira. Hostia, qué catarata. ¿Veis la catarata allá a la punta? ¿Sabéis? Guapa, ¿eh? Esto es una fábrica de luz. Le entra el agua por aquel tubo, que deben incursionar para arriba con mucha potencia. Ahí mueve las turbinas. La que sobra baja para acá y ya sigue. Para aquí que debe ser la riera de Gualba. Me imagino que aquí veo bastante caudal. No sé si la riera llevaba tanto. Pero vamos, es una fábrica de luz. Una generadora que ya es de turbina. Se supone que está activa, no lo sé. Pues nada, hemos venido de aquí, por si alguno hace la ruta, que se acuerda. Venimos de este senderillo, de aquí, ¿eh? Y ahora nos dice que para allá, bueno, dice que Gualba para arriba y Santa Fe. También, vale, digo, hostia, Santa Fe a la izquierda, vale, vale. Vale, vale. Gualba era para abajo, es que depende de donde lo mires. Pues venga, hostia, qué oscuro está esto. Mira qué bosque más cerrado.
más agua. Tiene problemas para llenar, ¿eh? Hay unas malas, toda la que quieras. No quiero meter los pies. Llevamos unos 1000 positivos. Mira qué guapo. Se parece al riachuelo aquel de la Font de Pasavés. No sé, a ver si va a ser el mismo. Vamos a salir ahí arriba, yo creo que no. Pero vete a saber a dónde vamos a salir. Estoy buscando por dónde cruzar. Que no me moje los pies. Los pieses. Que no nos mojemos, que está el agua muy fría. No es cuestión de ir luego ya 2 horas o algo así, que me faltan de bajada, mojado. Señoras y señores, creo que tenemos el lago ahí detrás. Creo que sí. El pantano, sí, hay gente. Ya llegamos a la civilización. Mira, aquí estamos. Madre mía. Mira, mira qué guapo. Hola. Qué guapo. Venga. Mira, lo enseño por aquí. Vamos a bajar. A ver los platicos. Claro, como piensan que le vamos a poner de comer, están acostumbrados a que la gente le eche pan, pues vienen los pobres. Mira qué guapo, ¿eh? Venimos de allí detrás. Vale, la duda que tenía era, digo, ¿por dónde vamos a asomar? ¿Por dónde vamos a entrar? Si vamos a entrar por el lado ya del restaurante ya pasado, o por el lago. Hemos entrado por el pantano, por el embalse. Esa es la presa. Todo eso es la presa que está construida, es artificial, digamos. Miren los patitos. No les pongo porque creo que llevo membrillo y no sé si le va a sentar bien el dulce. Aparte que tampoco llevo mucho. No vale que me lo guarde yo por si lo necesito. Ellos ya tendrán su método de vida, su medio, su lo que coman y lo que le echa gente. Pues nada, vamos a rodear un poco. A ver si llego a salir a la carretera. No pierdo más tiempo porque tengo que ir volando. Porque no quiero que se me haga de noche la zona técnica de bajada. ¿Vale? No es que sea muy tarde, llevamos 2 horas, 3 minutos. O sea, hemos tardado 2 horas en llegar justo. Las 4 menos 5 menos 6, 6, pues llevo un poco adelantado. 4 menos 6 de la tarde, 2 a 3 minutos, 12 kilómetros y medio. Y a media, a ver, así es como 1 por hora, contando que es casi todo subida. No muy fuerte, pero subida. Si se queda quieto, 9,50 de minuto del kilómetro de ritmo. Y desnivel positivo, 1160, ¿lo veis? Y estamos a 1100, 1078 metros de altura. Y no se ve porque hay niebla y tal. No sé decirte ahora orientado. Yo creo que está para allá el Monsen, está allí detrás. Creo que sí que está para allá. Venga, vamos a darle caña, vamos a irnos al camino. Voy a llegar a la carretera justo corriendo, darle caña y me vuelvo, pero volando. Que no quiero que se me haga de noche en la bajada. ¿Vale? Que llevo de todo, pero no lo mismo bajar con frontal que bajar con luz natural. Venga. El aparcamiento. Que os dije el otro día, aquí a la derecha hay un aparcamiento que no se ve. Cuando llevo grabando con el coche. Este es el aparcamiento. Y aquí tenemos la carretera. Este es otro, el restaurante. Bueno, el restaurante no sé muy bien. Ahí abajo hay uno y aquí hay otro tramo. Hay como 2 partes o algo así, no sé, no lo conozco muy bien. No como mucho aquí. Bueno, pues mira. Llegamos a la carretera. Para que veáis, mira. Estamos en la carretera donde el otro día, ¿os acordáis? San Marsal 7 a la derecha, San Celoni 21. Ahora en malas, cogemos la carretera para abajo, 21 kilómetros a San Celoni, y luego tendría
hasta donde tengo el coche aparcado 10 kilómetros más. O sea, me quedarían 31 kilómetros por aquí. Llegaría el coche. Pero por aquí solo tengo 13 y medio o algo así. Sí, 13 y pico, mira. 13 y medio, 13.440 llevamos. Me sale más la cuenta por aquí y es para abajo. Hola, Peque. No te metas a la carretera, ¿eh? Bueno, pues nada, Fonte Pasabes estaría a 1 o 2 kilómetros para adelante. ¿Vale? Pues venga, me pongo guantes que me estoy quedando con las manos, mira cómo tengo las manos rojas, heladas. Y habrá como 8 grados, calculo yo, 8 graditos, algo así. Fresquito, ¿eh? Venga, para abajo a darle traya. Chaqueta. Y para abajo a ver si puedo en 1 hora 10, 1 hora 20 llegar abajo. Ya vamos con todo el equipamiento. Para frío. Tenemos el lago ahí. Pantano. No es lago, no es el agua. Normalmente tengo que ir por aquí. Sin mirar más presa ni nada, porque si no, no llego a tiempo antes de que sea de noche. A ver, déjame que piense. He subido por aquí yo. Con igual va. Bueno, por aquí mismo, sí. Esta está aquí abajo. Da lo mismo una que otra, pero bueno, por ir por la buena, vayamos luego a hacer el tonto. Aquí lo que pasa es que hay mucha piedra debajo de la hoja, hay que andar con mucho ojo porque le pega rápido a una china gorda, ¿vale? Unas piedras que hay debajo de las hojas. Aquí. Cuidado, cuidado aquí, que esto resbala, ¿eh? Cuidado con la piedrecilla esta. Riera de Gualba, la vamos a pasar ahora. Riera de Gualba. Hostia, espera, espera, vamos a pensar. Para allá. Allí, allí. Vamos a pensar. Aquí. No quiero meter el pie.
Bueno, aquí lo he bajado, me quedan 500 600 metros a casa de mi padre, pero más o menos para que salga a los 13 y medio, que es cuando, donde he empezado a contar para subir, más o menos sería por aquí, ¿vale? Pues nada, se me ha colgado el GPS a los 16 y pico. Bueno, en subida a contar lo que os había dicho en la grabación, y en bajada la media que llevo, pero solo me marca 6 kilómetros y medio porque he tenido que reiniciarlo todo. No sé qué, no se arrancaba siquiera. Me está diciendo que la media era 10,9 de bajada por hora, ¿vale? Y solo llevaría 6 kilómetros y medio. Dios, se me ha quedado a medias. Vale, pues paramos. Sí, guardamos. Bueno, guardamos para nada. Del nivel positivo casi no había nada bajando. O sea que en la subida eran 1273 o algo así. Y tiempo en la subida eran 2 horas 23, me parece recordar. No sé si lo he dicho en la grabación, ¿vale? Lo que es a la carretera, ¿eh? No al lago, sino más para arriba, a la carretera. Ya está. He gastado muy poca agua. Me he llevado 1 litro y me ha durado para todo. Me ha sobrado esto, de este y del otro, que lo he hinchado para que ocupara un poco más de agua, ya digo, de 1 litro, con los guantes. Bueno, lo saco y luego ya lo guardo. Fíjate, no he gastado nada. O sea, habré gastado, yo que sé, 600 o algo así en total, 600, ¿vale? Para todo, para toda la salida, ¿eh? De todo. Que va, ni 600 habré llegado si quisiera. Vale, en bajar, otra cosa, en bajar 1 hora 22 bajando, vale, que eso sí, se ha colgado el GPS, pero como llevaba kilómetro desde ahí, desde la cartera hasta abajo, 1 hora 22 13 kilómetros y medio, 1 hora 22 más o menos, eso es lo que se ha tardado en bajar, vale. Tiempo total, lo digo más o menos, si es respecto a las 2, que no me acuerdo si eran las 2 exactas cuando he salido, son las 5 y 34. Las 14, ¿no? 3 horas 34, más o menos, 3 horas 34 en 27 kilómetros aproximadamente, y unos 1.350, 1.400 positivos, algo así, ¿vale? Venga, hasta otra.